me preguntan. Terminator 1. Hay una escena que me preguntan siempre, que es, ¿vieron cuando hacemos la emboscada en el bosque? Ustedes la que la tienen clara la película. Y los ninjas atacan a los Terminator, a los soldados de los Terminator. Y atrapamos a uno de los capitanes, que es Hugo Kirill, el ninja blanco. Lo atrapamos y atrapamos unos cuantos de estos giles que nos atacaban. Ajá. Que ganaron porque están en el libreto, si no, este van a ganar. Nos atrapaban, los atrapaba y los teníamos en esta escena, los tenemos atados en un travesaño de unos postes. Está atado Hugo, que hace el papel de un capitán, está atado. Lo tenemos ahí atado. Y otro más. Y vengo caminando yo, el dragón. Viene caminando el dragón. Con su guardaespaldas. Y con cara de malo. Y le dice: has luchado bien, pero ahora deberás enfrentarte conmigo. Una cosa así, ¿no? Bueno, me tienen repodrido preguntándome quién me doblaba la voz. Nadie. Son los micrófonos, hermano. Son los micrófonos. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Esa doblaje, cuando va a doblaje, y los micrófonos tienen ahí botones, 400 botones. Entonces dice: a ver, ponle la voz. Ponle la voz. Así. Esas cosas hacen, ¿vieron? En esa escena, que está Hugo atado, y vengo yo con Uluz, con Juan Vera. Juan, genio. Y él, yo le digo eso. Y él, Juan, hace ¡pah! Le pega un golpe al otro y lo deja ahí muerto, ¿no? Porque nosotros éramos así, no jodía a nadie. Bueno, Juan mata al otro. Yo lo corto la soga, vieron que corto la soga. Me pongo la máscara y peleo con él. ¿Sí? ¿Por qué me pongo la máscara? Me hicieron poner la máscara al pedo. Yo estaba ahí con los pelos. Yo, ¿por qué me hicieron poner la máscara? Pero bueno. Porque era así, el personaje era así. El ninja tenía que estar siempre de ninja. Viene esa escena. Yo te suelto, te tiro una patada, vos te corres, caes, pa, toda esa escena. Los postes no se tenían que caer. Todo eso se viene abajo. No se tenían que caer. Los postes tenían que quedar ahí y yo tenía que pelear con Hugo. Y vieron que pasan esas cosas. Ustedes que hacen artes marciales saben que a veces uno se mueve más para un lado que de lo que se tenía que mover y ahí se produce un accidente o no. Le corto la soga, cuando le tiro el golpe, recuerdo que Hugo se pone adelante del poste. Y yo había quedado que le tiraba una patada de costado, así. Y él se corre, él se tenía que correr. Y yo tiro la patada, y él se corre, pero como él se puso atrás del poste, le pego al poste, el poste cae, y toda la estructura le cae en la cabeza. Fíjense que se ve que le da en el medio el marote, ¡pum! Le caen los... eso no estaba preparado, eso fue un accidente que hubo. Encima, no solo le cae el poste, sino que cae con el tipo atado, el otro que está muerto, cae, tampoco, ese tipo no esperaba caerse, ese iba a quedar ahí colgado toda la escena. Y cuando se desprende, porque yo tiro uno de los postes y cae el travesaño, cae con el peso de este tipo, o no solo el peso del poste, sino el peso de este tipo en el medio de la cabeza de Hugo, y Hugo hace ¡pum! Fíjense que hace así, y se la banca y sigue laburando, y después tenía un chichón. Pobre Hugo, que no se cortó nunca la escena, por eso siempre le digo que Hugo era el hombre orquesta, y la verdad que era un re profesional, porque les puedo asegurar que ustedes en cámara vean el golpe, cuando le cae en la cabeza, y súmenle, no solo la estructura, era una rama así, sino el peso del otro tipo, que como que el otro tipo hace fuerza para abajo porque está cayendo con el poste y le da bien en el medio del marote. Yo creo que ahí quedó medio también Hugo, porque muy normal no es tampoco, no había nada de normal en esa película. Bueno, aclarado esto que me piden, que siempre me dicen, ¿se golpeó en serio? Sí, se... Dragón aguilosol, anda a cagar, escorpión. Te agarra el dragón, manduca entera. ¡Macalzones! ¿Dónde está la ninja?